bienvenidos a la sexta emisión de Sociología en la Calle, donde hablaremos sobre la influencia de las redes sociales en nuestra sociedad. Con nosotros estará el maestro de tiempo completo en la Universidad de Sonora, Juan Gálvez. Alberto Bueno, Community Manager de la agencia de publicidad E-Digital, y Daniel Ríos, productor de televisión con 22 años de experiencia y encargado de videos en elimparcial.com. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y bienvenidos. Bien, pues es información. Afortunado o desafortunadamente, los últimos años, gracias a las nuevas tecnologías y a los dispositivos existentes en la red, como Twitter, Facebook, las noticias pueden correr de manera no oficial. Antes, muchas noticias pasaban por los medios antes de pasar al público, pues pasan por un proceso de censura, y esa censura es la información que puede llegar ya de última mano al público usuario, al público consumidor. Con estas tecnologías, pues esta censura puede quedar a un lado, ¿no? Sin embargo, bueno, eso es lo bueno de las redes, que puedes tú obtener información sin mediar la censura. Lo malo es que puede hacerse un abuso de la información y llegar a establecer cosas que no son ciertas o verdaderas y que puedan generar caos, temor, confusión, dependiendo de cómo se use. Hasta la fecha, bueno, no hay nada que regule esto. El gobierno en algunas ocasiones ha pugnado por su regulación, pero la sociedad, temiendo que esta censura corte alas o corte la libertad de expresión, pues puede no estar de acuerdo. Y bueno, ¿qué nos queda de esto, no? Yo creo que este tipo de información, los ciudadanos comunes y corrientes, deberíamos de tomarla con sumo cuidado y establecer dos, tres filtros antes de dar esta información por verdadera, ¿no? Siempre es muy importante triangular la información, triangularla con conocidos, con otros medios, y establecer en determinado momento si esta información que nos llega es válida o es inválida para normar nuestro criterio. Yo creo que la gente que tenía que trabajar se trasladó a su trabajo. Probablemente algunos padres de familia recomendaron a sus hijos que no salieran. Tal vez algunos ciudadanos por precaución decidieron no salir. Conozco gente que sí salió y que continuó con sus rutinas. Yo creo que esto no generó caos, y a esa hora debimos de haber trasladado al trabajo, debimos haberlo hecho, y era ineludible exponernos a que esto ocurra. Como ciudadanos, cotidianamente nos exponemos a que ocurran este tipo de eventos al salir a la calle. Es decir, no podemos desatender nuestras ocupaciones, y bueno, yo creo que no debemos esperar que esto arruine nuestros días ni nuestra vida, ¿no? La rutina tiene que continuar. Yo no lo tomo con tanta alarma, no lo tomo así como que esto ya cambió nuestras vidas. De hecho, vivimos sociedades complejas, sociedades conflictivas, sociedades donde el caos, donde el riesgo es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces no podemos vivir, es cierto que nos puede causar temor, pero la vida tiene que continuar. Después de una breve pausa, estaremos con Alberto Bueno, que nos hablará sobre el manejo de redes sociales. Hola amigos, Sociología en la Calle ya se encuentra disponible en diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
También nos encontramos en www.aztecasonora.com todos los viernes a las 6 de la tarde y todos los jueves a las 6 de la tarde, transmisión en vivo en Canal 8 y 223 por Megacable. Así que no olvides contactarnos y los esperamos. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y Manita Luna. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Bueno, Community Manager de la agencia Es Digital, expertos en el manejo de redes sociales para empresas e instituciones. Alberto, ¿hay una competencia entre medios de comunicación tradicionales y redes sociales? Yo creo que verlo como competencia es polarizar mucho el tema. Al final de cuentas, y bien lo han dicho los grandes teóricos de la comunicación, ¿no? Cuando un medio de comunicación surge, tiene que tener parte del otro para poder funcionar. Y así lo hizo cuando salió la tele, por ejemplo. No tenía parte de lo que es la radio, tenía el sonido. Y así lo hace también el internet y las redes sociales, ¿no? Donde podemos ver que tenemos parte de la tele, parte de la prensa escrita, que tenemos parte de la radio a través de podcasts o radios en internet. Entonces, en realidad, más que competir redes sociales e internet con los medios tradicionales, viene a complementarlo. Alberto, ¿tú crees que el público, la gente en México, se ha acercado más a redes sociales que a los medios de comunicación tradicionales? Creo que no solo es en México, creo que es en todo el país, y es una pregunta muy sencilla. Vámonos a la calle en este momento y veamos cuánta gente trae el periódico bajo el brazo. Comparémosla con cuánta gente trae su celular en la mano. Claro que los usuarios estamos más en redes sociales. ¿Por qué? Porque para empezar es un medio que nos permite tener nuestra propia voz. Antes tenía que un medio autorizarnos, como la carta al lector que tenía algún periódico o la carta del lector, tenía que autorizarnos que nosotros pudiéramos tener una opinión pública. Hoy en día todos los usuarios somos capaces de tener una opinión pública. Y si esta llega a ser suficientemente relevante, pues sale de nuestro círculo de amigos y se va también a otros medios. Alberto, hay gente que dice que redes sociales, cualquiera puede escribir noticia y que eso lo hace que carezca de credibilidad. ¿Qué opinas de eso? Mira, al final de cuentas, cualquier cosa puede ser una noticia, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que entender. Una noticia puede ser desde el embarazo de tu esposa, que te vas a casar. Y esas son noticias muy relevantes para la gente. ¿Por qué? Porque son noticias que son cercanas a nosotros. Es decir, para mí es más relevante lo que le sucede a mis amigos y después es lo que sucede en mi colonia, en mi ciudad, y a lo último lo que sucede a nivel estado o nación o demás. Entonces sí, cualquiera puede escribir una noticia, pero también la misma gente va formando credibilidades. Hay medios como el de Forma que se dedican a hacer notas de broma y ya sabemos que la nota es una broma y hay que ser un poco ingenuos también para creerlo, ¿no? Y hay medios serios o gente que se dedica a dar noticias serias en internet exclusivamente y que forman esta credibilidad y que tienen seguidores que buscan esta información. Pero es como en cualquier medio, ¿no? En los medios tradicionales también vemos periódicos, también vemos canales de televisión cuyas notas son falsas y tienen que ver más con una línea editorial que con lo que sucede en la realidad. ¿Cómo ves lo que hoy en día los medios de comunicación tradicionales como periódico, televisión, prensa, radio, tienen su página web, incluso tienen sus redes sociales y buscan seguidores, incluso buscan transmitir sus programas vía internet? ¿Crees que en un futuro esa sea la opción, ya no prender la tele en un canal, sino irte directamente al website? Lo vemos con Netflix, ¿no? Lo vemos primero con el entretenimiento o con este tipo de sistemas que el usuario ya no está sentado esperando a que la televisora le envíe los contenidos que quiere que el usuario vea. El usuario decide qué contenidos ver. Y eso tiene que ver mucho con cómo veremos la televisión en el futuro. Al final de cuentas, yo decido qué veo, cuándo lo veo y en dónde lo veo. Eso es a lo que tienden los canales de televisión. Probablemente veamos en el futuro que lo podamos hacer, y creo que ya podemos hacerlo con algunos sistemas en nuestras televisiones, a lo mejor con este rollo que se viene en la televisión digital. Pero en realidad es una tendencia no solo en los medios tradicionales. En general, el usuario hoy tiene el poder de decidir qué ve, cuándo lo ve y en qué formato. Y eso antes no lo teníamos. ¿Crees que estamos, pues se puede decir, de una forma maduros para poder discernir cuando uno dice una broma, cuando carece de credibilidad? ¿O todavía nos estamos guiando en el juego de si lo vi en Facebook, creo que sí es verdad, si lo vi en Twitter, creo que es verdad? Te digo, pero lo menciono por lo que pasó hace meses
acerca de vía WhatsApp circuló un audio donde había una balacera, que nadie saliera, y generó un caos en la ciudad. Eso tiene que ver con un problema más grande. Este ejemplo específico que das del caos por los supuestos sicarios tiene que ver con un problema mucho más grande que cómo comunicas en redes sociales o qué es broma y qué no, que es la exaltación de la narcocultura en todos los medios. Y lo vemos con series como El Señor de los Cielos, que es un medio tradicional. Entonces, la gente, obviamente en el norte del país sucede más, al querer acercarse a esta narcocultura que habla de una vida lujosa de cierta manera y arriesgada y aventurera, pues le gusta mucho interactuar con estos contenidos y le gusta decir y creer que saben quiénes son tales o cuales o que conocen a tal sicario. Creo que ese problema en específico que mencionas no es un problema de redes sociales, es un problema cultural, sobre todo en nuestra región del país. Hablando también sobre también redes sociales, las campañas negras. Hace poco tuvimos un evento político y pudimos ver en redes sociales que las campañas negras fueron con todo. A diferencia de donde el INE pues controla más lo que es televisión y radio. Pues, ¿tú qué opinas de que los políticos se acerquen más hoy en día a redes sociales que a los medios tradicionales? El ejemplo más claro, pues veo Barack Obama, ¿no? Que ganó. Mira, creo que obedece al final de cuentas a la misma evolución de cómo nos comunicamos como sociedad. Si yo te pregunto a ti cuántas horas de televisión local ves al día, y lo veo constantemente en mi trabajo, comparado con cuántas horas pasas en internet, probablemente digas que ves 2 horas de televisión a la semana o 3 de tele local o tele abierta, y pasas alrededor de 20, 30, 40 o 50 horas a la semana en internet. Entonces, el medio donde está la gente con más tiempo obviamente tiene que ver con que los políticos busquen comunicarse ahí, y no solo los políticos, también las empresas. Ahora, si queremos ver qué sucede con las campañas negras, bueno, eso ya le corresponde, como dices bien, al INE, de establecer leyes y lineamientos que permitan contabilizar esto de las campañas negras. Y las campañas negras siempre existieron. Antes lo veíamos en volantes, en fanzines, con periódicos que tenían una línea editorial de atacar a tal o cual candidato, o con televisoras que tenían que no cubrir a algún candidato o atacarlo directamente. Es decir, nada de los contenidos en internet o en redes sociales son nuevos. Simplemente tienen un nuevo medio de comunicación. ¿Tú cómo visualizas el futuro de los medios de comunicación tradicionales de aquí a 20 años? De aquí a 20 años creo que la tecnología va creciendo tan rápido que sería muy aventurado de mi parte decirte cómo serán. Pero creo que de aquí a 5 o 10 años veremos cómo su integración con los contenidos a través de internet y el priorizar que sea el usuario el que decide qué ver y cómo ver va a ser la base de todo. Los que vamos a tener ahí que pelear un poco somos los publicistas, porque tenemos que brincarnos esa idea de que el usuario decide qué ver, y tenemos que ver la manera de integrarlo a los medios, porque al final los medios, recordemos, viven de la publicidad, y eso es algo que no debemos olvidar. A continuación estaremos con Daniel Ríos, que nos hablará sobre la competencia entre redes sociales y los medios de comunicación tradicional. Hola amigos, Sociología en la Calle ya se encuentra disponible en diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. También nos encontramos en www.aztecasonora.com todos los viernes a las 6 de la tarde y todos los jueves a las 6 de la tarde, transmisión en vivo en Canal 8 y 223 por Megacable. Así que no olvides contactarnos y los esperamos. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y Manita Lima. Soy Daniel Ríos, soy productor del área de video de El Imparcial. Es el área que depende para que suministra contenidos para elimparcial.com. Yo soy productor de televisión de hace más o menos 22 años y estoy actualmente trabajando en este proyecto muy interesante de Grupo Gili, en el cual pues ahora sí se nota más la convergencia, ¿no?, de los contenidos digitales hacia lo que era el medio impreso, ¿no?, que sigue siendo la fortaleza de la marca. Entonces me invitaron a este proyecto aquí en Grupo Gili y es lo que actualmente estoy desarrollando. Daniel, ¿crees que hay una competencia entre medios electrónicos como redes sociales y los medios tradicionales de comunicación? Lo podría definir como una competencia. Si lo definimos como competencia, híjole, creo que sí. O sea, sí hay una competencia por la velocidad de la noticia.
El detalle aquí es que si tú sueltas cualquier cosa en Facebook, todo el mundo se la cree, ¿no? Y no está contextualizado. O sea, si yo, Daniel Ríos, pongo algo en Facebook, de mi parte, porque a mí me dio la gana, mucha gente se lo puede creer, pero eso no es periodismo. O sea, realmente las redes sociales vienen a ser la herramienta, creo yo, de comunicación más importante que se ha inventado en la historia de la humanidad hasta el momento, ¿no? Creo que más que una competencia, la competencia por la velocidad de quien da la noticia, esta carrera llega a un punto en el que convergen medios de comunicación tradicionales con redes sociales. ¿Por qué? Porque con la experiencia de un medio de comunicación tradicional que tiene la infraestructura para poder contextualizar una noticia, para poder hacer la investigación a fondo, echa mano de las redes sociales para promocionar su producto y desmenuzarlo en distintos contenidos, porque ahora pues la gente lee de otra forma, escucha música, consume música de otra forma, consume video de otra forma, y pues aquellos medios de comunicación que no estén al tanto de eso, o que vivan todavía en esa arrogancia, pues creo que no les va muy bien. ¿Tú crees que la gente hoy en día le cree más a una nota en Facebook, a una nota en Twitter, incluso WhatsApp? ¿Le cree más a eso que a un conductor de televisión formal? Por momentos sí. Por momentos sí. Te voy a citar un ejemplo rápido. No sé si te acuerdas que hace como unos 3 meses hubo unas balaceras en diferentes partes de Hermosillo. Y una persona dijo en WhatsApp: oye, yo tengo una conocida, que era como un texto que andaba ahí. Tengo una conocida que trabaja en la PEI que dice que van a balacear a todos los que andan en la calle o algo así. Y resulta que se soltó la psicosis en la ciudad, ¿no? Y eran mentiras. O sea, balaceras todas las noches ahí en Hermosillo. Todos los días. Entonces, eso provocó que se colara por WhatsApp, que se viralizara hasta cierto punto el mensaje. Y la gente se lo empezó a creer. Lógicamente, al otro día salen los medios de comunicación diciendo, pues que no hubo tal balacera. Que no es cierto. Creo que de repente la gente sí le cree, pero también la gente se está empezando a educar, a decir, oye, si estoy viendo esto en Facebook, voy a buscar que sea cierto. Todavía son los más los que se la creen, pero poco a poco ha ido cambiando la percepción del usuario de redes con respecto a las noticias, ¿no? O sea, va avanzando, a ver, dame más fuentes, a ver, dime si es cierto, ¿no? Pero yo me acuerdo de eso del WhatsApp, yo me la pasé desmintiendo en mi WhatsApp y en mi Facebook, diciendo, no es cierto, no está pasando nada, yo ando fuera en la calle y no pasa nada. Y también, bueno, ahí fue una coyuntura política también, o sea, eran tiempos de elecciones, bueno, previos a las campañas políticas, aprovecharon muchos medios de comunicación que están en contra del gobierno para, ¿cómo se dice?, propagar esa mala noticia, que son medios de comunicación que todos conocemos. O periodistas que todos conocemos que también se valen de estas herramientas para decir lo que a ellos les conviene, ¿no? Subestimando la veracidad de la noticia. Entonces creo yo que sí, la gente sí se cree en las cosas que dicen las redes sociales, pero poco a poco va cambiando eso. Ahora, ¿crees que en YouTube tenga más ventaja respecto a la televisión en cuestión de medición de rating, en cuestión de estadísticas? Sí, las tiene todas. Para poder hacer un estudio de rating en televisión, pueden pasar hasta 5 meses, 3 meses. Entonces te dan la radiografía de un momento que pasó hace 3 meses, ¿no? Cuando la temporalidad de cuando te llegan los resultados, pues ya discrepa, ¿no?, de cuando se levantó. ¿Por qué? Porque en 3 meses los factores económicos pueden ser otros en el país. En 3 meses tú tienes otra programación. En 3 meses a lo mejor cambias de conductores. En 3 meses a lo mejor sale un canal nuevo. O sea, YouTube lleva todas las ventajas sobre la televisión abierta. Ahora lo importante es que ya se están produciendo contenidos única y exclusivamente para YouTube. Ahí te zafas de burocracia empresarial, te zafas de criterios anquilosados, te zafas de intereses de la empresa, que todas las empresas lo tienen. Pero si tú, productor independiente, haces esto y lo lanzas por YouTube, tú no estás comprometido con nadie. Lo que sí tienes que hacer para que te funcione es
una campaña en redes sociales importante, en la cual tú le tienes que meter dinerito para promocionar tu video, ¿no? No se va a hacer viral porque sí. Viral se puede hacer hasta una mosca que está brincando arriba de otra, ¿no? O sea, no puedes tú hacer un video con ánimos de hacerlo viral porque no es cierto, no existe esa fórmula. Quien te diga, oye, vamos a hacer virales, te está mintiendo, ¿no? Pero, en cuestiones de que si tú produces un contenido importante, lo tienes que correr en Facebook, lo tienes que correr en YouTube, lo tienes que correr en Instagram. O sea, son las tres principales redes sociales. Y lógicamente su presencia en Twitter. Eso es bien importante. Si no pongo yo un video en YouTube, no más porque sí. Necesitas hacer toda una estructura. Pero esa estructura te cuesta el 1%. Y me estoy yendo muy arriba de lo que te cuesta el tiempo ahí en la tele. ¿Crees que, por ejemplo, ahora en un futuro, la televisión tradicional tenga una evolución y se vaya a lo que es Internet? Ya lo tiene. Ya la tiene. La tiene, curiosamente, en los niveles globales de televisión, ¿no? Las grandes cadenas, los grandes conceptos informativos como la BBC de Londres, como CNN, como Milenio, como, ¿cuánto te puedo decir a nivel internacional? No sé, hay muchos. Ya enfocan todo su contenido, lo propagan a través de redes sociales, promocionando el contenido que van a lanzar en su medio. O simplemente están dejando de hacer contenidos para el medio, sino que lo hacen en redes sociales y en el medio transmiten otra cosa, ¿no? O sea, los programas de televisión antes entraban al aire a las 9 de la noche y se acababan a las 9 y media. Ahora no. Ahora tienen que entrar al aire 12 horas antes para promocionar e ir desmenuzando lo que vas a tener para que a la hora que está al aire la gente esté interesada y puedas jalar auditorio. Las redes sociales son la mejor forma que tienen los medios tradicionales para jalar auditorio, en este caso la televisión, a su programa, a su producto. No hay otra. Ni siquiera los promos que pongas cada hora. No hay otra. Porque la gente está conectada a esto. O sea, tú dime, vas al café ahí, al Starbucks, ¿cuándo has visto a alguien con una televisión arriba de una mesa? Pues no. Es más, no he visto gente ni leyendo revistas. O sea, ve tú al grado en el que han llegado las cosas, ¿no? Por eso empresas como esta están caminando proyectos importantes hacia una diversificación en la generación de contenidos informativos, porque si no, se le va a poner difícil, como se le ha puesto muchas. Y hay otras que ni siquiera lo han empezado, ¿eh? Y aquí los tenemos cerquita. O sea, siguen en la arrogancia de que trabajan todo el día para imprimir algo que quién sabe cuánta gente lo lea, que quién sabe a dónde llegue, ¿no? Entonces, aquí todo es más registrado en redes sociales. No te puede mentir. Tú no puedes alterar una métrica de YouTube, de Facebook ni de Google. No la puedes alterar porque ellos te la dan, ¿no? Y ya viste el escándalo que hubo hace poco con los ratings a nivel de televisión, que TV Azteca se retiró de Ibope y todo eso. ¿Por qué? Porque se distorsionó ahí la información. Entonces, ahí es donde viene lo bueno. Amigos, hoy concluimos un episodio más de Sociología en la Calle. Te agradecemos mucho el haber estado con nosotros. No olvides contactarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos interesa mucho saber tus comentarios o sugerencias. Mi nombre es Chile Hernández Alcaraz y los espero la próxima semana en el mismo canal a la misma hora. Sociología en la Calle ya se encuentra disponible en diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
También nos encontramos en www.aztecasonora.com todos los viernes a las 6 de la tarde y todos los jueves a las 6 de la tarde, transmisión en vivo en Canal 8 y 223 por Megacable. Así que no olvides contactarnos y los esperamos. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y Manita Luna.